En este nuevo proyecto vamos a acercar a los jóvenes al mundo de las víctimas. Te voy a ser sincera, en el colegio no me contaron mucho. Las manifestaciones, bueno, sí. Es decir, vamos a conectar a los jóvenes con la realidad de las víctimas. Porque, ¿qué se les enseña? Me queda en blanco. ¿Qué deberían saber? Porque tú llegas a la universidad y evidentemente los profesores dan por hecho que tú conoces eso. Queremos saber qué ocurre cuando un joven que no ha conocido el terrorismo conversa con una víctima. A mí lo que me gustaría es que la historia fuese contada por testimonio, siempre. Que para alguien que no es de aquí o que no la ha podido vivir, como puede ser mi caso, no sé si se puede llegar a entender. Porque claro, esto es mi opinión que me he formado yo con lo que he escuchado, con lo que he leído. Ahora lo que creo es que hace falta que nos enseñen más, sobre todo a los jóvenes. Bueno, el problema es que ante un asesinato tú puedes ponerte del lado del asesino para que explique por qué ha matado, del lado de la víctima, que ya no lo puede explicar por qué ha muerto, porque ha sido asesinado. Y por supuesto, como siempre, los comunistas y los millonarios rojos, tipo Jordi Évole, que empezó de valetudinario de toda esta patulea abyecta del Buenafuente y compañía de TV3, que es el modelo de televisión comunista que hay en España, jijiji, jajaja, pero siempre del lado del crimen, del terror, del separatismo, del comunismo, siempre, siempre. Iñaki Arteta ha hecho, en 2004 hizo Olvidados, testimonios de personas olvidadas, destruidas por el terrorismo. 13 entre 1000 de los afectados, abandonados socialmente. El infierno vasco. Toda la diáspora de hasta 300.000 personas que son la limpieza étnica que ha hecho la ETA, que le ha venido muy bien al PNV y le gusta, por lo visto, al PSOE. 1980, en 2014, un año de la banda y de sus crímenes. Contra la impunidad, 300 casos sin resolver de la ETA, con testimonios de todo el mundo. El último, Bajo el silencio, de 2018, que es de un periodista que va al País Vasco y se encuentra con que no es que nadie cuente nada, es que lo que se cuenta no es lo que pasó. Se oculta lo que pasó y se cuenta lo que conviene a quién. A los criminales, tanto a los activos, los pistoleros, como a los que recogían las nueces de los asesinos. Iñaki Arteta escribe hoy en Libertad Digital, y lo hemos entrevistado muchas veces y lo seguiremos entrevistando, porque el tipo es inasequible al desaliento. Iñaki, muy buenos días. Hola, buenos días, Federico. Yo, la verdad es que cuando he visto la noticia hoy no sabía si borrarme de Netflix, porque claro, del Festival de San Sebastián ya me borré hace mucho tiempo. Pero hay una cosa que conviene recordar, la ETA nunca se ha cargado el Festival de San Sebastián. Bueno, algo habrá pasado, ¿no? Hombre, San Sebastián, el País Vasco, no en su totalidad, naturalmente, pero en general, pues como ya sabemos, en el pasado pues ha sido permisivo con esos mensajes, ¿no? Que sí. Tienen que ver con el nacionalismo, con el ultranacionalismo y con lo que tiene que ver con la cercanía a ese mundo etarra, ¿no? Eso es así. Toda esa atmósfera que se vive en el País Vasco con respecto al terrorismo, pues también ha transpirado de alguna manera en el festival, ¿no? Y ha habido momentos en los que, bueno, ha habido momentos en los que hubo atentados y no hubo ni una miserable manifestación por parte de del director, pero tampoco de los invitados sobre lo que había pasado, e incluso ese mismo día en las calles de San Sebastián, algún asesinato, pero luego también pues ha habido pues esa cierta permisividad, apertura a discursos, pues bueno, pues que rayan de alguna manera pues lo condenable, ¿no? Con respecto al terrorismo y a los terroristas. ¿Por qué no extraña que en un momento en que Sánchez está a punto de cargarse la Constitución para amnistiar a los golpistas catalanes, llegue este a dar un paso más? Porque siempre esta tribu de TV3 siempre va un paso más allá de todo lo previsible y tal. Lo mismo le disparan a Juan Carlos o a cualquiera en efigie, los mismos se burlan de los andaluces que celebran sus vírgenes en Cataluña, siempre van un paso más atrás. Ahora, Josu Ternera, el responsable de la masacre, por ejemplo, de la Casa Cuartel de Zaragoza, hay que tenerlos cuadrados para hacer esto, que como dice el manifiesto de estos, bueno, gente, muchos que conocemos, otros que no conocemos, casi todos vascos, es una pieza más dentro del blanqueamiento, pero quizá la más desvergonzada
dentro del blanqueamiento de la banda terrorista ETA. Siempre van un paso más allá y, por cierto, siempre Netflix está dispuesto a acogerlos. Bueno, yo creo que hay un aspecto que puede parecer contradictorio que puedo defender yo, ¿no? Yo creo que hasta que no veamos la película, por lo menos yo no tengo prisa en opinar sobre la película. Sí que naturalmente sé cómo se huele, sé cómo se presentan estas cosas y en muchos casos la gente no necesita verlo para saber lo que se va a encontrar, como tampoco pasa con mis películas. Con decir mi nombre uno ya sabe qué puede ver o qué no puede ver en las películas, ¿no? Pero yo creo que yo haría una lectura que la manifiesto de alguna manera en el artículo que he escrito. Hay que hacer una lectura primero a no tener miedo a escuchar a un terrorista, ¿eh? Yo lo he hecho en Bajo Silencio, ¿no? Ya lo sabes, y sí. Entrevistamos a gente en el País Vasco que había estado en ETA y había salido de la cárcel y habían matado. Y claro, desde luego no es lo mismo que les entreviste yo a que les entreviste Evole. Yo creo que me atrevo a decir eso. Hombre, esta es la cuestión clave. Es clave, sí. Es que yo le he visto la entrevistar a Otegi, eso es sexo verbal. O sea, sí. No, sí, conociendo a Evole, efectivamente, estoy convencido de que no nos va a dar la alegría de ponerle contra las cuerdas a Jesús Ternera, ni que le va a hacer saltar las lágrimas por todo lo que ha hecho. Estoy convencido que no, pero yo creo que de todas maneras puede ser, como otras cosas que también nos asustan ver, puede ser hasta edificante o educativo, es decir, comprobar que en este momento, como dices tú, que por una parte se pretende hacer propaganda de blanqueamiento con el mundo etarra, pues también conviene que el público vea que efectivamente esa gente no se ha arrepentido, que tiene delante de él, si tiene tragaderas también, a un señor que ha decidido más de 400 asesinatos, probablemente más, no sé, bastante más de 400 asesinatos mientras ha dirigido ETA, y que ni se arrepiente y que sigue teniendo las mismas justificaciones que tuvo desde el primer día que entró en ETA para seguir lo que ha hecho y para defender el sentido de ETA, ¿eh? Yo creo que eso, verlo y luego ponerlo en el panorama de la actualidad, es decir, pues esa gente que apoya lo mismo que el dirigente de ETA está gobernando nuestro país y probablemente tenga posibilidad de gobernar el País Vasco también, ¿no? Yo creo que eso, aunque parezca contradictorio, es educativo. O sea, hay que ver cómo explican los que hicieron el mal, cómo explican lo que hicieron, ¿eh? Y por qué lo hicieron, y descubrir que el daño que hacen las ideologías, ciertas ideologías, contra la sociedad, contra las sociedades, contra las personas, ¿no? Vulnerando derechos humanos por esas fantasías ideológicas que creen que van a conseguir imponer, ¿no? Bueno, eso, Iñaki, es cierto, pero si saliera alguien, y para el mal, pues siempre, los comunistas nunca salen, los nazis siempre, pero si saliera un nazi justificando el holocausto, a que el Festival de San Sebastián no lo emitiría. O sea, si vas y le haces una entrevista a un nazi viejo, hijo, etcétera, porque Ternera ya es una dinastía criminal, ya el hijo también es etarra, etcétera, a que eso el Festival de San Sebastián no lo emitiría, y Netflix tampoco lo emitiría. Es que bueno, estamos en lo de siempre, es que las producciones, como bien sabes, porque te toca sufrirlo, las producciones son la base siempre de las obras de arte. ¿Quién la produce? Aparte del trabajo denodado, del talento, etcétera, hay una cuestión moral. ¿A qué dedicas tu dinero? ¿A qué dedicas una institución? Que yo imagino que eso es la base de este manifiesto, que hay que decir que es muy claro y muy contundente. Bueno, la base de este tipo de producciones es ganar dinero, ¿no? O sea, quiero decir que hace unos pocos años también recuerdo la campaña que se hizo de la película aquella Fe de Etarras, pues la recordarás, también que se presentó, se estrenó en el Festival de San Sebastián con una polémica también, ¿no? Luego la película era una tontería. Y cuando se presentó Patria, la serie Patria también en San Sebastián hace poquitos años, pues también la imaginería publicitaria pues también era un poco contradictoria con lo que luego fue la serie, que también se puede criticar,
ciertos aspectos y tal, ¿no? Pero quiere decir que las plataformas lo que quieren es llamar la atención sobre algo para vender, bueno, pues su producto en, no en los cines, sino en su propia plataforma, y el Festival de San Sebastián, pues bueno, por otras razones puede incluir materiales de estos. Eso siempre es así. Otra cosa es que, como decía antes, eso sea interesante para el público o el público se lo trague como una píldora más de blanqueamiento, ¿no? Y tal como está, a veces uno no puede confiar mucho en el público de este país, viendo cómo están las cosas o cómo eso se apoyan también ciertas cosas, ¿no? Eso también. Como es dice verdad. Un amigo, como me dijo un amigo el otro día, la mitad de nuestro país necesita un tutor, ¿no? No, para... lo ha encontrado, es el dictado, se llama Sánchez. Ya lo tiene. Esto sí. Me recuerda lo que decía Lacan cuando salían maoístas, que decían: ¿queréis un amo? Pues lo vais a tener. Y efectivamente, pues el comunismo es el que te pone un dictador para que te diga todo lo que tienes que hacer en la vida. Que algunos es lo que parece que quieren, un tutorial para no meter la pata y seguir claro. A por otra de gambas, ¿no? Claro, ahí está. Sí. Yo cuando hice Bajo el silencio tuve problemas para, digamos, para vender el argumento, ¿no? Yo presenté el proyecto a posibles financiadores que me decían: ¿pero cómo vas a dejar hablar a gente de ETA? Yo intenté convencerles de que eso era bueno. Es bueno que oírles hablar, pero preguntarles a fondo, repreguntarles y descubrir lo que hay detrás del mal, ¿no? Que al final es prácticamente nada. Son simplezas políticas, fantasías, una locura ideológica que está detrás del asesinato masivo durante 50 años como es lo de ETA, ¿no? Yo creo que eso es interesante y educativo. Es verdad que depende de quién lo haga y cómo se haga, ¿no? Pero eso está bien. Y mira, recuerdo que la Fundación Villa Cisneros se atrevió, después de muchas conversaciones, a apoyarnos en aquel proyecto y lo pudimos sacar adelante, pero yo tuve la sensación de que no iba a poder hacerlo, ¿no? Precisamente porque yo defendía que ver a esta gente desde un sacerdote, como sale en la película, desde personas que han asesinado, ¿cómo han construido todo ese relato personal que luego se ha traducido en un relato social? ¿Cómo han construido todo ese relato a base de falsedades que han querido imponer y que no nos ha impedido matar a semejantes, a conciudadanos suyos, Entonces, ese aspecto de lo que puede ser un periodo histórico es muy interesante, ¿no? Es muy interesante escuchar a Eichmann en el juicio de Nuremberg, porque, como decía en el artículo y decía Hannah Arendt, o sea, ya oyéndole no sabe si es un monstruo o un payaso, Pues sí. Nos va a pasar, yo creo que nos puede pasar lo mismo oyendo a Ternera. No, yo creo que por general un tío intelectualmente potente, ¿sabes? Perdona, Iñaki, ahí el payaso es Évole. Bueno, eso es otra cosa. De eso no te quepa la menor duda. Pero mira, me obligas intelectualmente a ver por lo menos unos minutos y de momento hoy no quitar la suscripción de Netflix, al menos este mes. Pero es que si el problema es, tú ves lo de Cataluña ayer, todo mentira, empezando por la guerra de España y todas esas mamarrachadas que dice el Cocomocho. Y están mandando en España gente a la que cada vez se le vota menos, pero cada vez puede más porque Madrid se ha rendido. Porque el gobierno del PSOE, los gorrinos, como le llama la ETA en el Zutik, los gorrinos se han rendido, pero están mandando. Mandan los gorrinos y mandan los cerdos. O sea, ahí es una cosa, realmente es la rebelión en la granja, pero de verdad. En fin, Iñaki, bueno, muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros. Gracias a ti, Federico.